¿Qué ha pasado contigo? No, hace horas que me he perdido, hermano. Estás buscando y esperando. No es una mala indicación. No, pues era fácil, te he dicho, de empezar desde mí, entrabas en directo. Y para cómo Katy se pierde, no sé dónde cuernos está, y este capitán, es todo igual, todo igual, todo igual. No, no importa, ¿tienes la marca? Sí, así ya está. ¿Y cómo piensas sacar la voz del país? Mira, sagrado. Maradona jamás se le va a ocurrir indagar en la bicicleta de un campeón de ciclismo y además extranjero. Vas a necesitar un papelito. Sí, no, no tenía que ser un cartucho, hermano. Sí, mi amor. Espera, que te pago, ¿no? No sabes cómo me cuesta el acento, hermano. My ruler, my pencil, my book, my kiss. Sí, ¿cómo se te ocurrió semejante idea? Pensando, muchacho, pensando. Oye, despacio. Miércoles, ¿a dónde iba usted?
Satuco ahí nomás, che. Ya caché la bicicletita, che, que me anda. Mira. Lindo, che. Uy, che, mira, hasta para llevar cervecita tiene. Ah. ¿De dónde has comprado, che? Directito del extranjero me he traído esto. Ya. ¿Sí, pues? Sí, lindo, último modelito es. ¿No quieres comprar, che? Ya, 400 pesitos me estoy ofreciendo. ¿400? Sí, pues, ya, caché, pues. ¿Cómo que cuál car? Mira, tiene caja de 16 velocidades, 1600 cilindros, ¿cómo es eso? Cúbicos, eso, huevadas. Y después, comadrina, ¿cómo está? Buen día. 400 pesitos, regalado. ¿400? ¿Cómo vas a pedir esto? Compadre, ¿o a qué te pasa? ¿O es loco o borracho estás? Es que no es una bicicleta común, pues, comadre. Mira. Pero esto fierro nomás es, no, mira, mira, no esto. Es... roto, esto también esto es humano. Esto no es roto, esto es hecho un duro. ¿Y todo cuál es esta último modelo? ¿400? A ver, loco estás, ¿o qué son de casera, pues? Este es el oxid, tampoco no te indica la hora. Te indica cuánto tiempo te falta. Ay, para llegar a tu casa. El reloj, ¿para qué más va a no, tiene para llevar su cerveza también aquí. Eso está 16. Bien para vos, que eres un borracho. ¿A mí qué me importa? Pues que sea para 1600 centímetros cúbicos de cilindrada. ¿Para qué siempre pues, sirve esto tan caro, pides? Ah, comadrita, es que no está enterada de los negocios. Mira, con estito te compras estito, alquilando 10 pesitos la vueltita te haces millonario un día. ¡Chum! Así te caen más la platita. Millonario te haces. Mucho siempre me parece, ¿cómo pues puedes pedir tan caro? No, máximo ya. 150 te puedo dar. Si te animas, vas a mi casa. 150. Déjame, bájame pues a mí. Mira, ¿te has visto cuánto me está ofreciendo? No, ay, ni ay, a mí no me, no, no me ha costado pues, así. Vos que pares más así de negocio. Ya. 380, ¿cómo es? 380. Último, sí. Pero tienes que apurarte. Ya, ahorita te lo sí, sale. Sí, no esperes, pero no te lo vas a llevar. No, a nadie lo vas a llevar. Ya, pues, ahorita yo creo que che. Ya, cachiche. ¿Qué costo es? Eleuterio, tu sueño
los meses. Pero él no es para eso, es para bici. Siempre has venido para comprar esa bici. Yo te voy a dar plata. Anda, si le compras, ¿ya? No. ¿Qué estás mirando? No, 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 no. ¿Qué? Vine, vine. No. Mira su cara cuando sale tu plata, ¿no? Toma, vine, te estoy dando. Él se está pidiendo 400. Y si no, pido, ¿no? ¿Qué vas a decir mi mamá? No. Si en tu chica le vas a decir, toma. ¿Qué es este chico donde estamos sin vergüenza? Para ir a tomar con tus manguitos después, ¿no? No. ¿Qué no? Después a las 8 me llevo el tiempo. Toma. No. Anda rápido. No. Cuidado que te hagas ganar. No. Rápido. ¿Dónde no la sabes? Que no me vengas primero con la bici. Vamos a ver sin vergüenza. ¡Tío! 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 ¡Hijo! ¡Casi me sacas el corazón! Ay, disculpa, maestro, pero es una emergencia, pues. ¡Ay, estas emergencias! De seguro es plato, corriendo viene aquí este. ¿Qué manera de tratar es esa, mi discípulo de Kung Fu? ¿Qué sabes vos, mujer? A lo mejor anda tirando su junti. Sabrás lo que haces, pero este loca de mi mal abuelo siempre es. Ay, este. Bien, hijo. ¿Has practicado tus ejercicios? Sí, maestro. En el pueblo todo el mundo no tiene una pobre patada. Muy bien, hijo. Has de saber que el Kung Fu nos da sobre todo respeto. Mucho respeto. Sí, maestro. ¿Entiendes, no? Sí, maestro. Pues, ¿sabes, tío? Te voy a comentar. El Gómez, en su camino, una linda bici, una caché, una linda bici había traído, pues. ¿Y qué tiene de lindo una bici? Es que como esa bici, maestro, así bien caché con sus manos, como hasta de toro, súper liviano, bien facilito, yo he bajado del camión. ¿Y cuánto pide? 400 pesitos, dice. ¿Cuántos? ¿Cómo va a ser tan caro? ¿Qué clase de bici es esa? No, muy caro es. ¿Sabes, hijo? Creo que el gumercino nos está queriendo engañar. ¿Cómo va a pedir 400? No, más bien, si el gumer dice que es negocio, porque alquilando a 10 pesos la vuelta a la plaza, al cachito se recupera la plata. ¡No, hijo! He dicho que es muy caro 400. ¿Cómo van a vender tan cara bicicleta en este pueblo? ¿Quién tiene plata, a ver? Pues que hay artes interesados siempre, pues. En serio, la señora Juanquito está. ¿La señora? Sí, pues. Ay, esa tiene plata que hiciste comprando. Pues hasta Marit se está comprando. ¿Qué hiciste comprando ese bici con asta de toro? Oh. Un ratito. Por ahí nomás es negocio. No ve. Por ahí vendiéndolo, después más caro podemos cobrar. Sí, pues. Hija. ¿Qué? Dale, chico, con 20 pesos más. Pero bien, Carles, pues. Dale, te he dicho. Bien, hijo. Te vas a fijar que no esté abullado, destrozado. No te preocupes, tío. Bien, si no está. Cuidado, te tengo despintado. No. Te preocupes, casi siempre. Hasta para llevar cerveza a tener. Ah, pues no vas a tomar, ¿no? No. Cuidado. Te vas a fijar bien, si tú. La tutela te va a dar plata. Aquí está. ¿Qué vas a hacer de bajar, pues? Sí, con 20 más a dicho. Con 20 más a dicho. No te estoy dando ya. Ya, entonces ahorita tú le dices todo. Cuidado, tío. Cuidado, te vas a ganar. Quisiera ver la cara de mi Eleuterio cuando me vea pasear con mi bici en la plaza. Se va a morir de envidia. Thank you.
Sotoco. Oye, Sotoco. ¿Qué dice, Eleuterio? Qué linda bicicleta hoy. Lindo, ¿no? ¿Qué te parece mi nuevo motorizado, che? Mucho lindo hoy. Con esto se puede girar lindo, seguro. Está lindo, pues. Dice el extranjero, único es, no hay en el pueblo, ¿cómo es? No. Mira aquí. Puta, che. ¿Qué me des? Lindo. Oye, Sotoquito. Una vueltita por semana. Loco, estarás vos, que coste voy a estar tristando. Si sabrás manejar bicicleta, mi padre te empieza pudiendo manejar bicicleta. ¿Cómo me vas a decir así hoy? Me estás avergonzando. No, pues coche, pues me ha costado, pues, ¿qué te pasa? Una vueltita por semana, Sotoquito. Además, yo también te hago favor, soy. Ya, bueno, che, subite. Yo. Pero no me lo vas a tocar nada, che. No, no, no. Porque no vas a manejar, che. Mira, esto con la toca de esto, mira. Estoy chica mal. No, 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 no. Cuidadito, oye, mira. Thank you.
¡Espérame! ¡Espérame! ¿Qué tal, Marcelina? ¿Qué te pasa? Yo que he atrevido. ¿Qué me vienes a asustar así como nada te apareces? Este parece mi nuevo motorizado, Marcelina. Bien cachichón, fe. Mira, tú siempre me has hecho asustar. Acabo de ver al demonio y a vos te apareces con tu cara de cordero muerto. ¿Cómo está bici, no? En el pueblo, con su relojito, mira. Bien cachichón, fe. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Y de dónde te has conseguido, pues? El comercio me lo ha traído desde el extranjero. Ya, ¿y acaso vos tienes plata? Tengo mis ahorritos, Marcelina. ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿No quieres? ¡Oh, este señor! ¿Para qué me vienes a pellizcar así? ¡Me has lastimado! ¡Oh, Marcelina! ¿Cómo es? ¿Qué dices? ¿Te animas? ¿Eh? Mira, a ver, este señor, calla ya, suelta a mi nata. Suelta a mi nata, tiene la presión, calla ya. Mira, a ver, ya. ¡Oh, carajo! ¡Ay, oh, mi es! ¡Bien hecho! ¿Qué me vienes a quitar así mi manta? Ah, no tienes, Marcelina, yo estaba jugando, mamá. ¡Jugando nomás! ¡Ya, juega rápido en su bicicleta, váyase! ¡Ah, carajo! ¡Qué feo pateaste vos! Me voy, suena, pero cuidadito con la estancia. ¿De qué me voy a estar arrepintiendo? ¡Yo calla! ¡Carajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Guay! ¡Ay, ¡Gracias, papito! ¡Gracias! ¡Qué lindo hoy! Me he tirado el marido. ¡Qué lindo está hoy! ¡Qué bonito hoy! ¡Mirá! ¡Coracho! ¡Qué bonito que... Bueno, el interior, ven. ¿Y de dónde saca esta bicicleta? ¿Qué cosa? La bicicleta. Esta bicicleta es de mí. ¿Cuál va a ser de vos? Como esta bicicleta hay solo uno en el pueblo. Y sabes a quién pertenece, ¿no ves? ¡No! ¡Esta bicicleta yo me he encontrado! No te lo habrás estado robando, ¿no? Me estaba recogiendo por allá. Cuando me he encontrado ahí aparecido, es de mí. ¿Cómo te vas a estar encontrando, pues? ¿A cómo se encuentran pues, aquí las cosas así nomás? Ah, yo no sé. ¿A dónde te has ido a hacer? ¿Con quién te has ido a hacer? Pues contame nomás. No te lo habrás estado robando. ¡Ya! ¿Cuál robando? ¡Es de mí! No jodas, ¿cómo vas a ser de vos? A ver, ¿de cómo tienes? Pero ya, yo me he encontrado. ¿Cómo te vas a encontrar? ¿Por qué no pues? Te cuidas vos? A ver, acá yo voy a ser tu niñera. Ya, no te pases, no te pases, Deuterio, no te pases. Anoche yo le he dejado mi carro estacionado en la plaza. Me he ido a morfar, he regresado, ya no había ya no había así bicicleta. Ah, yo no sé, ¿a mí qué me importa? Yo además... Yo me he encontrado de mi ex, chicos. Yo tengo que encontrar, no, Jorge. Así que no quieres arreglar, ¿no ves? Vamos al pueblo ahí lo arreglamos, ¿listo? No te pongas así hoy, hombre. ¿Pero cómo quieres, pues? Esta bicicleta tenés tú bien volteada. No te pongas así hoy. Tirame vos, pero yo también te quiero hoy. ¿Ves? Así hablamos, entendemos, ¿no ves, Eleuterio? Pues. ¿Cuánto tienes? Ay, dámelo, pues. ¿Cuánto tienes? Sin esconder, pendejo. Ah, pendejo. No, escojas, pues, oh. Pues 70 es.
¿Cómo que 70? Esta bici vas 400 bolivianos, vale. Pero no tengo mamito para ver. Oh, bolsacho de cuernos, ay, búscate, búscate por ahí. No. Caray, 70. Exacto, tengo aquí monedas, ¿no? 70, a ver. Mira. Mucho más, pues. Está bien, si comes. Ya, llévatelo. Ya, te voy con una condición. ¿Cuál me dio? Si preguntan por la bicicleta, ya vendí el Zosendo. ¿Listo? Ese medio tuerto, el que trae ese fresco, pues. ¡Ah! Cerveza también. Sí. ¿Listo? Ya, nos vemos. El Zosendo me ha vendido. Sí. Ya. Te aprovecho. ¿Cómo es, Atuco? ¿Cómo estás, Gómez? Uy, ay, socio, también estás. ¿Qué te ha pasado, che? Me he caído, hermana. Hola, pues, ¿cómo es? Mi bici se me ha perdido, hermano. Ya. ¿Dónde se habrá caído? ¿Sí, en serio? Sí, pues, bien, fue mi rodado. Ya. ¿Qué fue, Gómez? Yo también, vos, ya. ¿Cómo te vas a estar rodando, pues? Habla mal, si le has empujado. Ve por el caminito y es directito tienes que irte, pues. Ahora no pares mi bici, no me lo has visto, Gómez. No, yo estoy viniendo de aquel lado. ¿Cómo te lo voy a estar viendo? Pues no me he visto nada yo. Mucha macana, ¿qué? ¡Qué macana! Es por sonso, pero también, ¿sabes? ¡Ah, sonso! ¿Cuál sonso? ¡Accidente ha sido! Anda buscando más, sí, ¿qué se va a hacer? A ver, nos vemos después, ¿qué ya, ganas? Ya, te voy a avisar, bici también voy a te estar trayendo yo. Ya. Mira, mi bici me has encontrado. Ven, que me he accidentado allá. ¡Ya! ¡Sacó tu mano de mi bici! Ya, ¿qué te pasa? Te digo, me he rodado allá arriba. Se me ha resbalado la bici. ¡Eso, ya! ¡Este bici es mi bici! Yo me he comprado el Zosindo. Ese que trae ese bici. Ese, ese fresco también. Ese me ha vendido. Esta bici es mi bici. El Gómez me lo ha traído desde el extranjero. No, sacá, déjame, no, es de mí, mi bici. Ya, no te pases, vas a faltar al respeto, che. A ver, yo callate y vas a hacer sonar. ¿Cuál sonar que ahora quería venir? Ya, sí, vos me lo dejas. Choquitán, soy yo. A ver. Vení. Ya. Para que no te metas, niño. Cojo. Y ahora a su cara. Ni bueno. ¡Me miran nomás, pues si veo que te le traigo! ¡Mami, me deja ver el chancho!
una linda paz. ¿Qué quería esta bici? ¡Ay! Mi harto sacrificio siempre me ha costado conseguir. ¿Qué han hecho daño en el uterior? No, ¿qué pasa a mí? Ese sonso del chato todo. Ese llorando se ha quedado. ¿Cómo en el santuco te has peleado? Ah, pero eso no importa. Pues, con tal de verte feliz y verdad. Ay, me estás haciendo alegrar siempre con esta vez. Pero vamos, cabrón, me gallina, te lo estoy haciendo. Ah, mi estómago también está sonando siempre. Vamos, vamos, caldita, de qué lindo es siempre. ¡Ya! No te preocupes, tranquilo. Oh, maestro, maestro. Mira, a ver cómo vas a ser así ante discípulo. ¿Cuántas veces te he dicho que no te metas en las prácticas de tu maestro? Ay, mira, a ver cómo le haces. Tú tiras, le dejas su cara, no te puedes estar tranquilo vos. Tanto te digo, no juegues con esas cosas. ¿Qué sabes vos, mujer? Es joven, pues, tiene que aprender. Ay, qué día, maestro. Primero el huanca me suena, ya que el maestro me recibe con los toques siempre. Así es, hijo. ¿Qué dices? Sí, pues me ha dolido el escobas que me ha dado en la barriga. No, 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 antes, antes. No, antes, antes el huancas me ha sonado, carajo. ¿Qué dices, sonso? ¡No le rompes la con un bogato, sonso! ¡Déjale! Venir yo un pedazo, un huaracán me ha sorprendido siempre. Mira, por ese borracho le pega y vos más encima no puedes. ¿Por qué te has dejado sorprender? Ay, maestro, es que se lo ha llevado la bici, ¿Qué pasa? ¿Cómo le vas a hacer así? Esa bicicleta debías cuidar con tu vida. ¿Ah? Esa bicicleta es de tu maestro. No de ter con boca te ha enseñado. Practicados, maestro, practicados. Pero hay nomás de un huaracán recién me ha sorprendido. ¡Tomasa! ¿Qué? Tráeme un huachaco de mi palo. Ay, ahora vos qué vas a decir, a vos más te van a pegar. ¿Qué sabes vos, mujer? Yo soy maestro de Kung Fu. Le voy a hacer morder el polvo a ese sonso del eleuterio. Pero te vas a cuidar, maestro, ese eleuterio es bien traicionero, es. Cuidado, hijo, tú vas a ir por delante. Cuando el discípulo muere, recibe el maestro para ir su defensa. Pero maestro, a mí ya me ha matado. No, hijo, tú vas a ir a pelear primero. Si te pega, vas a ver cómo tu maestro sabe pelear. Oh, maestro, si nos tira un piedrazo, ahí vas a ver. Eso no te preocupes, hijo, ¿para qué hemos platicado tanto? ¿Eh? Aquí está. Bien. Vamos, hijo. Ya voy, maestro. Sí, van a cuidar, pero... Vos tranquilo, mujer. Que el Choque Chan sale a defender con sangre y su honor y de paso a rescatar la bicicleta de los huancas. Vamos, hijo. Ya voy, maestro. No puede gritar, chicos. Peleador siempre son estos. Tomasa, Tomasa. Ay, padrecito, bendición, padrecito. Estás bendecido, hija, ¿qué problema te aflige? Ay, no es nada, padrecito, pero este Silverio bien peleador siempre es. ¿Qué pasa con este Silverio? Se ha ido a pelear con el Eleuterio, con el chico más anido. ¿Con el huanca? Sí, padrecito. Peleas, peleas. ¿Y esta vez de qué es la riña? Es que, padrecito, ese borracho del Eleuterio, la bicicleta le afectó al chico y le había pegado más encima. Ahora el Silverio ha dicho... O sea, no, borracho, le van a pegar, dice. Ya me parecía, hija, que esa bicicleta era demasiado vistosa para ser inocente. Ay, sí, padre. Se ha convertido en una verdadera manzana de la discordia. Ay, a mí me da miedo, padrecito. Vamos, hija, que hace un momento los he visto pasar por aquí y seguramente están sacándola, están peleándose, hija. Vamos, ay, no vamos. No me digas, padre, vamos. Vamos. Mis defensores impasables,
mi loco Furry Martín, delante los miserables. Mi loca Furry repartiendo delante los miserables. Si quieres ponerte, ponerte también. Si quieres patada, patada también, chacrita. Si quieres ponerte, ponerte también. Si quieres patada, patada también, chacrita. Al querer tus tamagoles, dejo en sales y pasales. Mi campo repartiendo. ¡Caletario! Es mejor que me devuelvas la bicicleta a las buenas, si no quieres salir mal herido. ¿Qué te pasa, Silverio? ¡Esta bicicleta es de mí! ¿No has escuchado? ¡Devuelve la bici, Kiko! ¡Esta vez es mi bici! ¡No mires! ¡Esta bici es nuestra bici! ¡Macho, está mintiendo! ¡Mira, aquí está mi marca y todo está, mira! ¿Qué marca? ¡Esta es abuladora! ¡Me has dicho, Kiko! ¿Cómo que tu marca? ¡Esta vez es de mí! ¡Yo me he comprado! ¡A mí me ha vendido el Rosendo! ¡Mira, macho! ¡Está mintiendo esto! ¡Uno de los dos está mintiendo! ¡Pero el Kofu nos enseña a saber quién es el mentiroso! ¿Y cómo vamos a saber? ¡Satoko! ¡Enseñal! ¡Bien, hijo! ¡Dale una patada! ¡Un puñete! ¡Otro puñete! ¡Eso sí, otra patada! ¡Túmbale al suelo, hijo! ¡Eso sí, bravo! ¿Qué pasa? Mi discípulo ha sido derrotado, pero el maestro le va a vengar. Y vos no te metas, ¿qué pasa? ¡Ya! ¡Ay, socorro! ¡Señor, que me lo están matando a mi marido! ¡Socorro! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Caramba! ¡Socorro! Estaba haciendo mis ejercicios, padrecito.
¿Qué pasa, hijo mío? Si vas a meditar o rezar o lo que sea, cuídalo como buen cristiano. ¿Qué sí, crees? Sí, padre. Disculpe, padre. Hijos, la situación es muy complicada. Sí, padre. Pero tengo la solución. Sí, padre. La bicicleta será para el campeón. Gracias, padrecito. Gracias. Yo soy campeón de Kung Fu, padrecito. No, hijo mío. No me han entendido. Vamos a organizar una carrera ciclista. Dos vueltas alrededor del pueblo. Y el que gane se llevará la bicicleta. Como ven, mi solución es salomónica. Sí. Así que el que quiera tener la bicicleta tendrá que ser un buen deportista. Así que vengan mañana, que les voy a dar a conocer a cómo. Prepárense. Vamos, vámonos a por aquí, mira esto. Mira cómo me mira el español, mira cómo me mira Vamos. No me mires. Vamos. No hay que meterse con esa gorda cabeza de chancho. ¿Qué? Pulista, pues. No hay que meterse. Buenos días, papi. Marcelina. ¿Y las ovejas? Me he golpeado mi cabeza, tata. El paricari se me ha aparecido bien harto, siempre me ha hecho asustar. Una de mis ovejitas se lo había cargado. Ay, Marcelina, vos siempre con tus cuentos, ¿no? No es cuento, tata, bien feo, siempre me ha hecho asustar. Mi cabeza me ha chocado y todo cuando me estaba escapando. ¿Cómo que no es cuento, pero Marcelina? Más bien anda a buscar bien las ovejas, por ahí nomás debe estar. Pero se me ha aparecido siempre, papi. Carambas, no me hagas denegar, Marcelina. El otro día... El don Gumercino me ha atropellado con su auto. Después me vienes que el caricari se ha salido del suelo. ¿Cómo es eso, Marcelina? Pero me ha asustado siempre tanto. Ya, hay mote, creo, ahí. Anda a comer, llévate comida y vas a buscar bien las orejas. Para cualquier cosa estoy en el bar con el comité del partido, ya sabes. Ah, y otra cosa, Marcelina. Si no me aparece esa oveja, yo más bien una patada te voy a hacer desaparecer. Ya sabes, ¿no? Ah, y otra cosa. Vas a extraer bien ese cuaderno que te lo he comprado hace 100. Caramba. Ya que no se duerme en el auto, ¿no sabes? ¿Vos nunca has viajado, no en auto? ¿No sabes que es contagioso el sueño? No, pues. ¿Ya estamos llegando a la ciudad? No, falta todavía. Falta todavía. Sácate algo, vamos a comer algo. Chuñito, debes tener algo, indícame. No tengo. Oh, ya no seas así, che. Cerveza también, tu mujer te lo ha cargado, bien estaba ahí. No tengo siempre. Además, no puedes estar metiendo en problemas, puedes ir como la vez, ¿no? Pues por sonso te has hecho quitar la bicicleta, ¿oh? ¿Cómo te vas a hacer convencer con el cura también? Cualquiera viene a hablar conmigo, yo iba a testificar, pues, mi bicicleta, yo le vendí así, iba a decir, pero eso no importa. ¿Sabes? Mi soñado estaba dando vueltas, mi cabeza estaba al cinturillo. ¿Sí? Ya. Clarito es tu sueño, che. Vas a conocer la ciudad. Pero ya conozco, ¿sí? No sabía. La gente, los edificios, las calles. Y un grande locura siempre. De chiquitito he ido, conozco. Pichano, ¿qué te vas a estar acordando, pues? Diferente es la ciudad ahora. ¿Sí? Yo te voy a hacer conocer, pues. Vas a chequear nomás, vas a chequear. Yeah. Yo voy a ser tu guía turística, ¿sí? Yeah. Yeah.
Hasta Villa Fátima te puedes llevar. ¿Dónde la Virgen, no? ¿Dónde la Virgen? Sí. Sí, vas a ver, ¿con de qué Virgen te llevo? Esas mujeres te van a hacer arrodillar, pero no es para rezar. Ya, tremendo, ¿qué? No. Saca caldito, pues. Ay, que ya me ha empezado miedo de hambre ya. ¿Corderete otra vez? Dale, no. Cuidado, dime cuánto te está. Ups, dale, mejor que de algo hay que sufrir en esta vida. No, no. Pero ahorita voy a sacar. Buenas tardes, doña Sebe. Buenas tardes, mira dónde está, bien que loco ya habías estado. ¿Dónde te has perdido, hija? Por ahí nomás, doña Sebe, paseando mis ovejas. ¿Le ayudó a secar? Por favor, mamita, sécamelo. Ahí donde la jananto rojo al ladito me lo vas a secar, ¿ya? Toma, mamita. ¿Sabe, doña Sebe? Una cosita quería contarle. Dime nomás, hija, lo que quieras. Para mí eres como mi hija, yo te he visto desde chiquitita, te he visto. Háblate, háblate. Es que sabe, doña Severa, el cari-cari se me ha aparecido, bien asustado siempre estoy. Me estaba paseando mis ovejas cuando uno nomás de la tierra ha salido. ¡Ay, entonces ese es un mingón! ¿De cuál cari-cari me estás hablando, hija? ¡Esas cosas no hay! ¡Guau! Le he visto siempre, doña Sebe, alto, grande, así, se me ha parecido bien de miedo, siempre me he escapado. Me he soñado anoche, doña Sebe, que tosí, mi garra me estaba agarrando. ¡Ah, Marcelina! Así que ya te están agarrando, ¿no? Es que ya estás grandecita, hija. Cuando uno crece, de todo y de nada le quieren agarrar los hombres. Se vuelven locos. Te jalan, te regalan cosas. Todo te quieren hacer. Pero este bien harto me asusta. ¡Hombre, siempre se asusta cuando gusta, hija! ¿No sientes como el aleteo de la gallina cuando se te acerca? ¡Ay! Mi corazón así como el sueño siempre se me hace. Ya no sé qué voy a hacer. Parece que me ha embrujado, doña Sebe. No tienes que hacer nada, hija. Si te gusta, de veras te gusta, pues. Si tu corazón se va a estar saliendo, vas a sentir como un mareo, como una borrachera de amor. ¿Y si no me quiere, doña Sebe? ¿Cómo vas a decir eso? Tan pastita te estás. Loco debe estar si se te aparece. Mira, a ver, jalincha, pícara me está resultando, Marcelina, vos. Ah, sus habilidades, ¿no? Cari-cari diciendo aquí, veniendo me dice, ¿no? Ah, Marcelina.
pero poderosa. Está excelente. Como esta no es de calidad, hermano. No te ha quedado nada, vos. No, debes tener por ahí. A ver, te lo compro la bici. Los quiero un poquito de polvo, hermano, dale. No tengo, viejo, se me ha acabado ya. Lo tenía harto, pero este tipo viejo es terrible, pescos. Ya no me ha quedado nada. La bicicleta te lo compro. ¿Esta bicicleta? Sí, te lo compro. Con esta bicicleta voy a batir récords mundiales, viejo. Es la mejor que has podido conseguir. Sí, hermano, ¿qué es la bici? Sí, te lo compro. Te la regalo, hermano. ¿Cómo puedes regalar semejante bicicleta tan bella, hermano? No, viejo, hay que incentivar. Mira los campesinos. No te vas a incentivar. Es algo hermoso, hermano. Sí, ¿no te vas a arrepentir? Hermano, llévatela con confianza, viejo. No te preocupes. Ay, dame. ¿No es caballero? Debes tener por ahí. Voy a buscar. Voy a buscar. Tienes por acá. Ay, no. Vamos a ver. A ver. Para ti, mira. ¿Qué quieres? ¿A qué has venido? ¿Cómo alma siempre te has aparecido? Estaba pasando por aquí y dije, ahí está la Sibera. ¿Qué pasando por aquí? Cuando me acuerdo lo que le has hecho al eléctrico, me dan ganas de pegarte a vos. ¿Para qué se metes conmigo? ¿También me roba mi bicicleta? ¿Cuál roba? Mejor no me hagas renegar que yo no respondo de mí. Ya, cálmate, Sibera. Yo he venido a charlar nomás un ratito. Quisiera que entre el eléctrico, pero bien lindo te haría charlar. Ay, ya me vas a charlar. ¿Cuál marido? Si ese borracho nomás para todo el tiempo. Seguro ahorita como Zacarías está jalando en la cantina. Ah, con un mendigo siempre te has ido a meter, ni pies ni nada tiene. ¿Y vos qué hablas? Lo que te has ido a juntar con esa sonza de la Tomasa. Para eso pues mejor juntarse con el burro. ¿Cuál burro? Tú eres la burra, ¿por qué te metes con ese borracho del Eleuterio? Ah, lo único que quieres es tu plata nomás. Mira, mejor no me hagas renegar, ¿sabes qué? ¡Ándate vos y tus escarabajos! ¡Fuera de aquí! ¡No me vengas a hablar! ¡Ya, fuera! ¡Fuera! ¡No quiero hablar más contigo! ¿Qué va a hablar con semejante humor? ¡Caray! ¡Me voy a ver ese malcriado! ¡Nada más faltaba ya! ¡No calla, atrevido!
¿Y saben qué les cuento? Que esto es un regalito de la ciudad. Comiendo, o sea, tú le he visto siempre el caricari era. Ya, ¿cuál caricari? Si comen no debe ser demonio, gente más debe ser. Gentes nomás debes, ya quisiera verte a vos enfrentándote, tus rodillas se pueden salir bailando de miedo. Ya, ¿cuál miedo, che? Está hablando con el discípulo del Choquechán, menos de un frío de un caratazo que puede estar dejando. A ver, explícate si eres tan macho. Ya, ¿cuál miedo, carajo? Vamos. Ya, Marcelina, ya. ¿Sabes? No hay nada. Vacío es esto. Ay, ¿sabes? Aquí hasta mi mandarina se lo había comido. ¿Qué te dice mi sobrina si mi mandarina más se lo había comido? Ya, Marcelina, estás tomando el pelo, me traes aquí diciendo un caricaño. Oye, ¿ves? No me molestes. La bandida. Mira, un cuarto vacío me trae la bandida, ¿no? Ah, Marcelina. No sabes caricari. Marcelita, ¿cuál caricari? Aquí los dos ahorita me... ¡Oye, viejo, se me estás apretando! ¡Me estás quitando la respiración! ¿Cuál respiración? ¡No te tomas! ¡Ay, ¡Ahora me vienes con que me tengo que subir a una bici! ¡Hombre,
hermano. ¿Qué sirve es una bici? Mira, le anda su manubrio. ¡Fíjese la bases! Es para la competencia, para que los guardas seamos familia de campeones, porque ya estoy harto que digan, el guarda es un flojo, el guarda es un muchacho, el guarda no tiene tiza, no tiene nada. Ahora quiero que digan, el guarda es campeón, familia de campeón diciendo. ¡Claro! ¿No? Ahora quieres que yo me mate, ¿no? ¿Para que vos vais a la plaza a sacar pincho? Pero es un chiste, dice Yuka, y bueno. No eres mi mujercita, pues, Sebe. Yo bien alto siempre te quiero. ¿Qué mejor que vos saber para que digan los huanca familia de campeones diciendo? Para tus carreras, pues, soy tu mujercita. Pero para otras cosas no sirvo, ¿no ve? Ya, si yo te hago hospital en el pueblo. ¡Ah, para qué, no ve! ¿Y cuando el cura diga la fecha del matrimonio? ¿Qué haces, si loco? ¿Te miras al santo? ¿Te hablas de otras cosas, no? Ah, mira, sirve. Y voy a hablar bien clarito siempre. Si tú coges, nos casamos. ¡Ay! A ver si te atreves. A ver si eres macho para hacer tus promesas. Mira, la casa es dentro de 3 días. Dentro de una semana exacta nos casamos. Mira, Martelio, ¿sabes qué haces promesas de sano? Estás hablando sonceras de borracho. Ahí está. Si quieres andar donde el cura a fijar la fecha de nuestro casamiento, para dentro de una semana exacta. ¿En serio, Lanterio? En serio, pensé. ¿Te estás hablando de veras? Claro, pe. Pero comente, Lanterio, estás bueno. Comente, comente. ¿Cómo aprendes a estar en la parte? Es que muchas blandas, sí, ¿no? Mi estómago siempre está sí, sudando. Sí, pues, comente, comente. Ay, pero estoy bien contenta siempre, porque aquí está la UCI con que los Huanca van a ser, pues, campeones de todo el pueblo. 151, 152, 153, 153. Ahora vamos a ejercicio de equilibrio, ¿ya? Ay, ya no sirve, yo mis piernas me sirven, mis dantitas. Tienes que hacer ejercicios de equilibrio. Por ahí, en esas velocidades te puedes estar te puedes estar cayendo y te rompes el alma ya. Ay, no pues. Ahora vas. Van a romper mis botellas. A mí qué me importa. Mira, esto aquí va a venir, ¿ya? Ay. Eso. No, así no, así está mejor. Hasta contar 20 nomás, ya, cogiste, ¿no? Y sí, mueve. Ya, ahora hasta contar 20 nomás. Uno. Dos. Maestro, tres. Maestro. Maestro, un chabón que se pegar. Ahora yo tengo maestro, un maestro. El caricari, maestro. ¿Cuál caricari? ¿No? A la masilina se le ha parecido. Bien grande era. ¿Sí? Yo tenía astas, cabeza grande, sí. Medio dorado, así. Sí, grandote. Ah, hijo, eso no es pues caricari. Eso es dragón. ¿Entiendes? Si puede ser, no, maestro. ¿Quién ha visto primero, pues? La Marcelina primero. Ah, la Marcelina, ¿quién sabe? Niñita, no sabes, chica. Le acompañó después, yo le he visto, pues, ha salido, ¡pum! Así. ¿Sabes, hijo? Me está buscando a mi hijo. Eso es, no, maestro. ¡Vas a tener que practicar más, hija! Mira, a ver, tú. ¡Dale, vamos, vamos, vamos! Ha ganado el manubrio así, doblado. ¿Así? Así. Ay, 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 ay. Ahora sí. Me estoy lastimando, pues no. Me duele. Ya veo esto. Siéntate nomás. ¿Para qué quieres que me suba a ti? No te voy a agarrar. No. Ay, 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 ay. No te voy a agarrar. Ahora dónde me voy a poner. Siéntate aquí. Sí, yo te voy a agarrar. Ay, no, me da miedo siempre. Me estoy agarrando. No, 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 tía. Ay, ay, ay. Me vas a agarrar, pero. Sí, te voy a agarrar. Siéntate, pues. Y ponte también. Ah, pues ya no me estás poniendo tu mano. No, ya, a mí está así. ¿Ya así? Sí. Ya, vas buscando más. Ah, espera, pues. Pero, oye, dime, vos te vas a entrar y me agarras. Claro, pues. Vas a bajar. No, vas a alargar vos esto de agarrar. No, vas a aprender así ya. ¿Sí me mató? No, mira nomás. Ay, no, bien alto es esto. Me voy a matar, no. Vamos, ya. Ya, agárrate, yo te estoy ayudando. ¡Me pego! ¡Ay! ¡No
¡Sarita! ¡Mi piecito! ¿Qué pasa, hijo? ¡No, mi piecito! ¡Ay, mi piecito! ¡Ay, espalda! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué es de esa manera? ¡Ay, mi espalda! ¡Mi piecito! ¿Qué pasa, tu mamá? ¡Ay, mi piecito! ¡Vamos a tapar, pues! ¿Qué crees que...? ¡Eso no te lo di! ¡Es tu mujer! ¡Pero no le enseñó nomás, madrecito! ¡Eso es esto, pues! ¡Caramba! ¡Ay! ¡Sufrí, Sandolino, pues! ¡No, mi viecito! ¡Ah, tú eres Jimmy! What's your name? Marcelina. Okay. Marcelina, pretty. I am champion of the war. Yes, ya lo entiendo bien, Charo, siempre habla. Of the war, of the war, of the war. Ay, bien, Charo, siempre hablas. Bicycle. Bicycle. Bicicleta. Hey. I am champion of bicycle. Champion of bicycle. Champion de bicicleta, eres. ¡Misha! ¡Misha! El choquichana de bici, el choquichana, y es capaz de matarte. Con sus palos ha debido venir. Ahí está el pendo, mira, 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 el choquichana. ¿Seguro que es aquí? Sí, tío, aquí. ¡No hay nadie! ¿Sabe esconder? Es bien, se esconde. Mira, hijo, yo voy a entrar primero, ¿listo? Después vos aquí te vas a tirar o si no vas a mirar ahí atrásito. Al primero que aparece, ¡pala! Te dices con tu palo. ¡Pala, sí! ¡Fuerte, sin miedo! Sí, sí, tío. Ya, espera aquí. ¡Ey, ninja! ¡Para parar un buen ninja, abusivo! ¡A mi discípulo me cegan, ¿no ves? ¡Ahora te vas a necesitar conmigo! ¡Ey, ninja! ¡Ninja! ¿Dónde estás? ¡Así quieres más para pelear con mi discípulo, ¿no? ¡Ninja! ¡Ven, maldito, te vas a chingar! ¡Ninja! ¡No te has venido! ¡No me sacar tu moco, ven! ¡Y un gritante! ¡Vermay tu chuquichán! ¡Dónde estás, ella! ¡Oye! Me parece que eso te enseñará a no estar buscando pleitos gratuitos, Silverio. No hay padrecito, ¿cuál pleitos? Yo iba a buscar caricar diciendo cuando nomás hay un palo, una patada, entonces me entiende un negro más allá de tu padre. Y aclaradas las cosas, resultaron ser los cueros de la Marcelina. Sí, padrecito, y unos cueros bien feos, a cualquiera engañaba. Yo incluso me confundí de sin querer. Oye, me volteaba. Ay, estoy loca, ya todo hace sin querer, bien bruto eres. Y encima a mí sirve nomás le metes vos a tus cosas. Bueno, basta ya de riñas. He venido a que ustedes fijen la fecha de su matrimonio. ¿Sabe, padrecito? Yo creo que no puedo estar pensando en esas cosas. Tengo que primero recuperarme de mis heridas, de mis golpes, para después estar ahí viendo qué hacer. No, ahora no puedo, padre, Mira, Silver, que mucho la piensas que se trae algo por debajo. Y está bien que ustedes dejen de vivir como animales
y normalicen como Dios manda su situación. Así como el Eleuterio y la Severa lo van a hacer. ¿La Severa se va a casar? Dentro de una semana, hijo mío. ¿Con ese borracho? Te recuerdo, Silverio, que nadie puede tirar la primera piedra. Pero si ese Eleuterio me ha agarrado piedras el día que se lo ha llevado la bici. Ha agarrado una piedra alzado, me ha lanzado así, en mi cabeza me ha hecho llegar siempre. Quiero decir que somos buenos para criticar sin fijarnos en nuestras propias acciones. Y Silverio, ¿cómo nos vamos a dejar ganar con eso? No. Si la Silverio se casa, nosotros también. Me parece muy bien que el buen ejemplo dado por Suanca cuna también en ustedes. Ay, sí, Silverio. Ya ves, nos tenemos que casar antes que ellos. No. Si la Silverio se casa, nosotros también. ¿Quién sabríamos si los choque para que nos dejemos ganar con Suanca, ¿eh? Si es posible, padrecito, una hora antes me voy a casar. Es mejor un matrimonio en conjunto. De esa manera se acaban los rencores y las riñas pasadas y llenamos nuestro corazón de alegría y de buenos sentimientos, hijo mío. Ay, bien dicho, padrecito. He venido a ver, pues, que la Marcelina pueda competir a nombre de los Huanca. No ve que su mamá era mi prima, la Zosa. Sí, pues. Yo bien harto siempre le he querido. ¡Qué macana, Eleuterio! ¿Por qué? ¿Sabes qué? La Marcelina se había inscrito ya en la carrera. Ahí atrás ahora está practicando con su bicicleta. Oh. Y yo recién también me he enterado que se había inscrito. Ahora de seguro que los choques nos ganan. Tanto sacrificio que me ha costado conseguir el misil. Hasta el Senado he tenido que ir. ¡Para nada! Oye, Eleuterio, haz pues una cosa, hermano, así con mi compadre Pánfilo. ¿Pánfilo? Acá no sabes. ¿Sabes cómo es ese tipo de mujer bien lindo? Ese, a todos ha apostado diciendo que pertenecería a una comparsa. No. En Gran Poder, pues, en La Paz. No. O sea, conmigo también ha apostado harta plata, pues. No. Entonces yo he ido ese día de la fiesta. A la fiesta, mira, lindo estaba, pues, bailando, todos bailando unas cholitas de un calle, pues. No. Echa una chota y lindo estaba bailando, pues, enamorando. Ahí nomás, pues, se da la vuelta y me dice, ya, soy el Pablo, me apuesto lo que me debes. No. Nomás ha decido, nadie siempre la hace conocido. Nadie, pues, como te digo, se llama, pues, una mini bien linda polerita. Sí. Chapeluca también, caché, pues, se había sacerado su piecito bien lindo, pues. Sí. Lo importante es que se ha traído con su gusto. Con su gusto y con harta plata. ¿Te das cuenta? Sí, pues. ¿Tú sabes lo que dio? Sí. Cuando a mí me han propuesto para ser alcalde, sí. No te voy a decir, ya, ese platito. No les he dicho, pues, ¿no? Sí. He pensado cómo será, no, cómo será. Sí. Al último me he animado. Ahora, ¿qué me dices? ¿Soy o no soy? Bueno, alcalde, respeto. Niño, como mi amigo sacaría saber. Cuando puedes, hasta nos invites un cupita. Ahí está. Además, haces discursos. Oye, me estás inspirando, ¿ver? Bien que has venido, Eleuterio, che. Es también voy a anotar, pues, la amistad y el desprendimiento a los amigos, ¿sí o no? Así que tu compadre Pánfilo se había disfrazado de mujer hoy. Esta biencita linda, macanuda estaba, pues. Y nadie siempre la había conocido. Nadie, pues, como te digo, como para no contar, bien estaba, pues. ¿Y sabes, Eleuterio? Oye, Eleuterio. ¿Cómo estabas? Ese bruto del Eleuterio me ha largado del cerro, vieras. De ese cerro bien grande me ha largado. Sí. Por ahí está de ganar a la chacra del Néstor, vieras. Ahora mi pie no puedo moverlo siempre. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué cosa te he hecho, pues? Aquí. Mami, no me toques, me está doliendo. El chadito nomás había estado, yo pensé que era más caro. Me duele. Chico, ¿qué eres? No, 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 no. Me duele.
borracho de Kung Fu. ¡Borracho de Kung Fu! ¡Ese es bien bruto! ¡Ve borracho conmigo nomás y desquitas! ¡Ah, yo tengo una patada en ti! ¡Lo voy a visitar! ¡No, Silver, es mío! ¡Que me ocultes! ¿Te acuerdas de los escarabajos?
Es un gringo, che, se había perdido. Aquí, por aquí está su foto. Mira, aquí está su foto, che. ¿No lo habrás visto? Por aquí, tal vez alguien del pueblo le ha visto. Estoy diciendo, no. Con mis confianza estoy viniendo aquí a molestarte. No, clarito, pues un gringo puede llamar a teniente, sí. Clarito, no sé. Lo mismo digo, pues. Ah, la Marcelina por ahí, ¿no ves? Ah, está contando nubes como siempre, semilla. ¿Cómo pues? Pero por ahí. Puede ser, ¿no? En el campo debe estar ahorita, ¿no? O sea, debe ser. Qué macana, che. ¿Y no está? No he golpeado, harto he golpeado, no hay nadie. ¡Marcelina! Ay, ya. ¡Marcelina! Ya. ¿Ya ves? ¿Ves? ¡Marcelina! Venga, mira. Saludate pues, don Gumer. Buenas tardes, don Gumer. ¿Sí? La otra vez casi te limpio con mi carro, compadres. La otra vez en el camino estaba así, para temblando, compadrito. ¿Cómo pues distraído en el camino va a estar? El susto me hizo pegar de aquellos. Arán, sí, pues, compadre. ¿Cómo no va a encontrar? Marcelina, ¿no lo has visto este gringo por ahí? Por el pueblo, por donde tú pasteas ahí en el campo, se había perdido, pues. ¿Quién es, pues? Es un gringo. Su mujer grave está llorando, compadre. Está llorando siempre. Ahí en ¿Quién es su mujer? Sí, pues. ¿Cómo lo has visto? No. A nadie siempre yo veo. ¿Ves? Don Mercín. ¿Ves? No te digo nada en serio con este niño. Primero inventando cuentos de caricaris, de accidentes. Y por eso, pues, las ovejas están perdiendo, ¿no? ¿Cómo, Gumercindo? Me haces negar grave esta niña. Pero, por si acaso, ven, me avisan, pues. Ah, claro, pues. Esa mujer estaba llorando, así estaba llorando, estaba desamando sus lágrimas. Qué ahí. Pena, debe ser, debe ser. Y luna de miel lo había dejado. ¿Eso más todavía? Sí, pues. Yo, tremenda esa no mujer, conmovida esa mujer. Este se ha debido hacer pepa con otra, sí, en serio, ¿no? Sí. Bandolero debe ser. Tremenda debe ser, debe ser. Qué quería debe ser. Pasaremos, pues. A una cuna. Mascotas había conseguido la Marcelina. Miércoles. Mierda. Se me está ocurriendo algo.
ya le entendí, biencito, ¿no? No, quedamos, lo metemos en esta bolsa. Es el fácil acabar con los gringos. Eso, bien, bien, pero quiero que tenga mucho cuidado. He sabido que ese tipo es un pendejo para los disfraces, ¿listo? La otra vez había disfrazado con squares, no sé qué huevadas, al Chucky Chan. A ese le había dado pues una tunda de aquellos, hermano. El Chucky Chan no vengo yo, pero nosotros estamos vendidos para creerle aparecidos. Dime, ¿y qué va a hacer pues con ese tipo? Escucha, le voy a entregar pues a su mujer. Le va a dar una tunda más de lo que ustedes le van a dar. En luna de miel a ellos les había, la había dejado a la niña. Qué gringo más peleó, con más ganas lo vas a sonar. Bien, por bien, mí, bien, se ha sido, no debe dejarle la plena luna de miel. Sí, pues así se habla, así se habla. Ya, ustedes van a ir, ¿eh? Les voy a dejar, aquí les voy a estar esperando, ¿listo? Ya, tranquilo. Estoy confiando en ustedes. Niñita. ¿Cómo es? Novedades, niñita. ¿Novedades? Sí, se lo he encontrado a su marido. ¿Sí? Sí, se lo he traído pues ahora. Ay, qué lindo, ¿dónde está ahí mi marido? Ahí atrás lo tengo, bien apretadito, un saquillo siempre, bien metidito está. ¿Un saquillo, mi marido? Sí, niñita, es que ese era para que no se escape, niñita. Ay, sí, mío, está bien, pero... Todo bien, niñita. Ya pero, voy. Niñita, perdón, el dinerito pues, niñita. Ay, sí. Ya, es que el esfuerzo... Está bien, ¿no? ¿Seguro? Sí, niñita. Sí. ¿Ya está contadito, no, niñita? Contadito, contadito. Soy millonario. Oiga, ¿pero qué clase de broma es esta? ¿Qué pasa, niñita? ¿Qué le pasa a usted, más bien? Pero, niñita, su marido está ahí. Devuélvame mi dinero. ¿Qué marido? Ni qué marido. Pero bien apretado. No se escapa ni bien apretadito siempre está. Es un pobre indígena que está ahí. No es mi marido. Pero ni su marido. Yo personalmente le he atado a mi niñita. Pues vaya a fijarse y devuélvame mi dinero inmediatamente. Pero yo se le traí, niñita, a su marido. Ahí ya está y trabajo concluido ya está. Nada de trabajo concluido. No, nada. No sabe usted con quién se está metiendo. Devuélvame mi dinero inmediatamente. Pero, niñita. ¿Qué dinero, ni qué dinero? Ya. Eso le va. No se haga faltar el respeto. ¿Cuál respeto? ¿Ni qué respeto? Va a ver, eso le va a enseñar a... ¡Carambas! Lo voy a patear a su marido. Eleuterio. Eleuterio. ¿Qué estás haciendo aquí, soso? A la huevada. ¿En serio, Eleuterio, che? Si no venía, ¿no te escuchaba tus gritos? Muchos tips te mataban, che. Sí, pues, sí. Yo no me acuerdo hoy. Me estaba cambiando así nomás. Ya. Con un palazo. ¡Pum! Todo negro no me se había visto hoy. Ya miércoles, che. Sí, pues. Es que yo lo que no me podía imaginar es que...
Pucha, vestido sale Eleuterio Huanca de toda una chola, che. Pucha, bien está, ¿no? Pucha, pintuda estás. Sí, pues, en serio. Es para la competencia nomás, bien, hombre. Che. Es para que en el pueblo digan, los Huanca, sí, familia de campeones diciendo, pues. Bien, súper cachistas, che. Súper linda estás. Sí. Oye, ¿y de dónde sacaste esto? Che, no sabía cómo disfrazarme hoy. Sí. Es de la chala del choclo. Sí, sí, sí. Es con trapo más me he puesto. ¿Bien está, no? Oye, bien está, pues. Uy, la envidia del pueblo va a ser. Sí, ah, che, dime, Gomer, dime, pues. Te voy a pedir un favorcito. Dime, dime nomás. ¿Para qué te puedo servir? Che, no vas a avisar a nadie que le has visto así. ¡Oh! Me ofiendes, che. ¿Cómo, pues? Cuando yo te estoy mirando en las calles del pueblo, sí, ahí también como chola nomás te voy a estar jodiendo, pues. Y así te voy a estar piropeando. Ya, Gomer. ¿Para qué somos chulos buenos amigos? Yo sabía que eres buen amigo hoy. Pucha, pintud estás, che. Chao, Gomer. ¿Para qué somos, pues? Chao, che. Qué linda chola, che. ¿Cómo es, Santuco? José, che. ¿No atiendes al pueblo? Está bien, hablar contigo un ratito. ¿En qué te puede servir, pues? Estamos charlando, che, Gómez. ¿Cómo es, che? ¿Cómo es, che, Gómez? ¿De qué? ¿Cómo es? Pero cuando vas, yo te he dicho, vení, necesito ayuco, diciendo en el caso también, te estoy diciendo. Sí, pues, pero tenemos que charlar, fin, hermano. Ya, pues, pasate mañana. Por mi caso, ahí está en la plaza estacionada. Che, ¿has visto o no has visto eso? ¡Caray, esa chola! ¡Pucha! ¿Cómo esa chola? Hay solo uno en el pueblo, che. ¡Qué negra, ¿no? ¡Tremenda está! Yo me encontré ahí en el camino. Ya. He dicho, con esta chola voy a suspirar, diciendo. ¡Pucha, mi sudar, che, todo el camino! ¿Sudar? ¿Cómo sudar? ¿Sabes cómo es? Había estado comiendo, pues, su chuñito ahí, sentadita ahí, así va. En el cruce, ahí. Ya. Sentadita y le he dicho, cholito, nos comeremos, diciendo, bueno, me ha dicho. Entonces hemos empezado a comer. No sé, yo me he sentado a su ladito, no sé cómo nomás estabas comiendo, ese chuñito, por la pollera, che. ¿Qué más, chico? Y esa, y yo me he dicho, me recogeré, le estaba diciendo, y la ñata me sonreía, nomás me sonreía. Chagadito, che. ¿Qué más, che? ¿Qué más? Oh, ¿qué va a pasar, pues? A mi mujer que me sonríe, yo no perdono. Yeah. Oh, sabes nomás, pues, oh. Yeah. ¿Eh? Claro, vos, maestro de Kung Fu, ¿por qué no intentas? Claro, con esta prestancia que tienes. Anda, che, yo te aconsejo, suerte, matador. Sí, no, sí, che, una noche de placer vas a tener. Sí, che, no, che, esto anima más. ¿Cómo vas, no, che? Oh, para que son los buenos amigos. ¿Me te vas a casar, no? Pucha, es una descoquetita, nomás. Chao, chao. Choleta. A mí no me hace falta. Pero a mí sí me hace falta. ¿Cómo te llamas, Secora? Jiménez Huanca, y vos, cara de sapo. Ojo de cordero te dicen, ¿no? Ya, che, no te pases. Estás hablando aquí con un discípulo de karate. Yo soy taekwondo, kung fu, de una patada puede estar matando un burro. ¿Qué pasa? Se nota, tus pies están hiriendo. Por el olor más pareces chancho. Lo que seas con tal de acompañar, chole. ¡Soltame, lojana, mozo! ¿Qué te pasa? Déjate más, choleta. Me han dicho que eres bien coqueta. Sí. Ay, seré coqueta, pero no contigo. Ya. No te hagas la difícil. Estoy bien enamorado de vos, che. Sí, enamorado. Te vas a arrepentir, te estoy diciendo. Ah, déjate más, chole. ¡Oh, Dios mío! Por eso, me doy por inaugurado esta primera competencia ciclista.
inscriben a la competencia? ¡Caramba, qué regalo! ¡Claro, a vos te encima donde quieras! A ver, dime, Chonita, ¿cuál es tu gracia? ¡Ya! ¡Ese vocabulario! ¡Mejor oficial es un copita! Ahora ya pues, Zenita, ¿cuál es tu nombre? ¡Zemedios! ¡Zemedios Huanca! ¿Zemedios? ¿Sí? ¡Ah! ¿De Leuterio Huanca? ¡Sí! ¡De Leuterio es mi primo! ¡Se me llamaba que me inscriba a la competencia! ¡Ya ves! ¡Mejor oficial es una copita, hermano! A ver, dime, ¿qué edad tienes? 20 años. 20 años, bien. 20 años. Y dime, algo más. ¿Eres casada, divorciada? ¿O estás en busca? Hay que me estar en busca. Así solita no me soy. Ya. Soy solterita. Pero se va a quedar a vestir santos acá, yo. Mejor pues, a vestir santos que vestir borrachos. ¡Ya! A ver, caray. ¿De qué tamaño va a ser pues tu número? 28 va a ser. 28 va a ser. ¡Ay, mi hermano Oscar! ¡Y asistiendo saludable! Claro, pues que se puede ser aquí un alcalde. Bien. No te pongas así. ¿Sabes? Pasado mañana es la competencia. Si es a las 9, te voy a esperar en la plaza. ¡Ya! ¡Chao, Demedios! ¡Mira, a ver! ¿Lo que le has hecho a mi discípulo? Al frente, tu cabeza ha chocado contra mi brazo, yo me he chocado contra la pared, qué cosa. ¡Esto es che! ¡Cállese, cállese! ¡Ay, qué día más! Primero la guanca me suena, aquí la tía me atropella yo. ¿Qué dices? ¡Ay, oh, ma! ¡Satruco, ven! ¡Adiós! ¡Satuco! ¡Ven! Maestro. ¡Ay, oh, qué maestro! Ahorita mismo creo que haces flexiones. Flexiones, maestro, pero me acabo de accidentar también. Ay, ¡flexiones, he dicho! ¡Ah, maestro, pero! ¡A patadas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oye, déjale pensar, chico! ¡Mira a ver cómo me está haciendo llorar! ¡Ay, ay! ¡Se acá también! ¡Para que aprenda, pues! ¡Uy, esto no puede ser! ¿Por qué se hace pegar como el Eleuterio? ¿Cuál Eleuterio es, maestro? ¿Cuál Eleuterio? Así lo hacíme Juan, que era. ¿Quién? 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 ¡Ay, ay! Lo hacíme Juan, que es maestro. ¿Quién es ¿Quién es ese medio? Su primo es del Eleuterio, maestro. Una negra bien macanuda, pues. Claro, de cara no es muy bonita, pero tiene una figura escultural, maestro. Si es su primo del Eleuterio, seguro es una pata de mi hígado. No, maestro, cuando la ves te vas a quedar boquiabierto, tío. ¡Silverio! ¿Qué cosita vos te estás hablando? Creo que de otra mujer te estás hablando. ¿Qué cosa? Me estoy preguntando nomás cómo es la de medio. Yo no ni conozco visto, siquiera. Pero... Que te escuche nomás, te voy a decir, come el zapatito de tu cojo a vos. Más bien anda a la bicicleta, vamos a... Hoy día voy a tomar... tiempo voy a tomar. Ya, vos, ayúdala a tu tía. Sí. Veo usted enojado, ¿no? ¡Aprende, hijo, anda! Padrecito, buen día. Buenos días, hija. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué piensas, pues, que has venido más a sentarse aquí? ¡Caramba! ¿Qué pasa, hija? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No ves que pasa gente por aquí? Este pueblo...
¡Corre, me aguanto! ¡Que tú no vas a hacer aquí tus necesidades! ¡Razón te ha pegado, hijo! ¿Qué es eso de estar molestando a empujones a las mujeres? Tienes que utilizar más sutileza. Pero el Gómez ha dicho que la tal Jimmy Chuanca es bien coqueta diciendo... ¿Qué sabe ser Gómez? Es como si le estuvieras preguntando al chancho de las flores. ¿Ya? Mira, yo te voy a enseñar a molestar a una chica. ¿Sabes qué enseñaste vos, che? Anda a prestarte su mate de tu tía y yo te voy a enseñar. ¡Anda, cuide! Este chico ya no sabe nada y todo hay que enseñar. Que mis tíos enseñamos mejor. A ver, ponte. Ya. Eso. Bien, como tú le siempre. Eso. Ahora, paseate por aquí. Eso, sí, paseate. Digamos que yo soy Silverio, tú eres la Chulita Cemento y esto es la plaza. Ya. ¿Listo? Ya, a ver, vamos. Dichosos los ojos que miran pasar tan lindo objeto de mi desdicha. Ya, tío, dije, mi nombre está resultando también. ¡Cálmate vos! Yo me estoy aquí inspirando. Ya. Este chico no deja aún tranquilo. Ya, sigue caminando. Ya. Como remedios, no hay remedio para solucionar mi soledad. Pues torreta de mis pensamientos, ¿quieres regalarme una sonrisa? Remedios, cuando vayas a la iglesia, no te olvides de confesarte de los pecados que me haces cometer. Remedios, ¿quieres ir a la iglesia conmigo, vestida de novia? ¿O prefieres que te robe? ¡Silverio! ¡Sí! ¡Viva tu mamá! ¿Qué estás haciendo vos con mis mantas? Estamos toreando, ¿no? Ah, sí. Ya, responde. Ya, está listo. Eso es. A ver, ¿dónde? Ya, ay, sí. ¿Ya? Yo voy. Ah, no. Esto todo hay que enseñar ahora. Caramba, pero dichosos los ojos que tienes. Qué bien que te encuentro en Sacacho. Ay, carajo. ¿Qué vos parece que eres? ¿Cómo no me vas a reconocer, soy? Estoy como tu compadre Pánfilo, soy el Eleuterio. Sí, pero bien macanuda siempre estás hoy, en van. Todos han hablado de la nueva cholita diciendo. Pues. Hasta ahí me han hecho alegrar, caramba. Uy. Ayúdame más bien hoy, esto se me ha caído. Caramba, bien macanuda siempre estás hoy. ¿Sí, no ves? Sí, ¿qué quieres? Aquí puede ser, aquí mi poncho se ha caído ese cura también fácil, ya. Reñido hoy. Claro, pinche este lado, hombre. No, ya. ¿Despertó? Sí, pues. Eso es. Tan aprieto y despertó. No, se me ha caído por el ninchito más abandonado. ¿Ya está? Ya, un poquito, ya. ¿Qué creen que están haciendo? ¡Degenerados! ¿Eh? ¡Por padre! ¡Caramba, che! ¡Degenerados! ¡Son unas bestias! No, padre. ¡Inmundos! Están... ¡Se han querido convertir esta ciudad en una nueva Sodoma y Gomorra! No, padre, está interpretando mal las cosas. Le estaba yo ayudando. ¿Y tú, Zacarías? ¡Que deberías dar el ejemplo! ¡Caramba! ¿Qué pasa? Pero, padre, yo... ¡Todo un alcalde! ¿Y a ti? ¿Qué te has visto hacer? ¿Hasta ti te has visto haciendo un acto depravado? ¿Y a la vueltita? ¿Ya estás aquí? ¡Caramba! ¡Depravados! ¿Quién eres? Remedios Huanca, soy la prima del Eleuterio Huanca. ¡Vamos a tu primo! ¡Me avisará a tu primo! ¡Como aquí! ¡En plena calle! ¿Y tú, Zacarías? Sí, padre. Voy a hablar después contigo. Está bien, padre. ¡Que se colmo! ¡Toda una autoridad a ver a... ¡Caramba! ¡Vamos! ¡Vamos a tu primo! ¡Vamos! ¡Caramba! ¡Degenerados! ¡Ah! Así que vos habéis sido una bandida para los hombres, ¿no? ¿Cómo dice el coro siempre? Ay, lo que es, yo a eso les pongo pues, en vereda. Yo no dejo que salgan los chistosos conmigo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con Jaime tapé Remedios! Mira, espera. Aquí vamos a sacar un trapito. ¡Ay, me he cortado bien feo! Sí, ¿cómo está bien, Dati? Mírame lo que te haces. ¡Con Jaime tapé Remedios! ¡Qué macana! Ay, lo que es, yo estoy bien con mi
inmensidad de que a los hombres, cuando más les haces sufrir, más te quieren. Se mueren por vos. Tienes razón, porque te cuento que tienes mal hombre al que traigo loco, vieras. Mientras más mal lo trato, más me quiere. Ay, sí, pues. Bien harto siempre te quiere el Eleuterio. Pero tan mal me tratas, tan orgullosa. No debes tratarme así. Ah, ese es lo único que sabes, tomar sus copitas para el santo, para después venirme a agarrar a patadas ahí. Ay, que si tomas sus copitas, eso pues estamos de acuerdo, pero que te quiere harto, eso pues no se pone en duda. Mira, será tu primo, pero vos no sabes lo que es vivir con ese. Bueno, que ¿sabes qué? Cuando si tomas sus copitas, bien lindo se habla, con bien cosas lindas me dice, pero de sano no me gusta. Porque lo único que sabes, bici, competencia, eso nomás sabe, a ver si eso no me gusta. Ese no es del Eleuterio, ¿de qué me estás hablando? No, yo decía nomás que es de un pasado que he tenido antes. Pero contame nomás, pues. Yo también soy mujer, además bien curiosa soy. Allá mis amigas en Coana, todas vienen a pedirme un consejito. Hasta ti puedes estar dando consejos. ¿Sabes qué? Antes que yo conozca a tu primo, yo salía con otro, andaba con otro chico. Y todos los días que me veía me ponía escarabajos en mi manta, yo los pisaba bien harto, nos reíamos, bien lindo era. Ay, ¿cómo te vas a dejar convencer con un murgatiza? ¿Sabes? Tienes razón, porque de tan emocionado que estaba, juego nomás parecía que era mío. Incluso me han prometido robarme. Sonsa, pues sonsa. ¿Cómo es uno que hurga el gusano? Por lo menos a mí no debías pedirle. Tienes razón, porque el momento de robarme no ha aparecido, te cuento yo. Cierto, siempre sé llorar, mi corazón junio se me ha hecho bien. Me ha hecho por sonsa. Ay, ¿quién es, pues? Contame, pues. ¿Quién es ese lojana? No, por ahí si te suelta tu lino me puedes estar metiendo en problemas con tu primo. Pero contame nomás, pues, ¿quién es? Un día te lo muestro, ¿ya? Pero contame nomás, ¿quién es? Estoy mirada, pues, al chancho. Ahorita voy a venir, ¿ya? Hombre, también con. ¡Ay! ¡Ay! Cuenta se ha dado, ¿no? Oh. A mí me ha ceñido grave diciendo, Sacacho, alcalde nada menos. ¿Qué ejemplo vas a dar si te ve tu hija? Así me ha dicho. Pues, yo también, yo dije, ya está, ¿dónde está tu primo? Diciendo, me ha llevado. Sí, sí. Yo dije, ya me ha piscado, ¿se ha dado cuenta? Más bien, no se ha dado cuenta. ¿Quién se va a dar cuenta tan bien estás hoy? ¿No? Nadie te puede conocer así. No. Oye, arreglate biencito esto, mira. Bien chico también está, pues. ¡Papi! Hija, te presento, es la prima del don Eleuterio, es su prima, es doña Remedios. ¿Cómo estás, doña? Hola, ¿cómo estás, pues, Marcelina? Yo te conozco, pues, de chiquitita, te he visto. Bien, pues. Raro siempre es, yo nunca he sabido que don Eleuterio tenía prima. Ay, ¿cómo nos pues? Hasta tu mamá es mi prima, sí, la Rosa. Sí, pues. Yo bien harto siempre le he querido. Hijita, andate a pasear las ovejas, ya sabes. Sí, papi, papi, sí. En mi bicicleta voy a pasear, así siempre voy a practicar para la competencia. ¿Ahí vas a coser también? Sí, doña Remedios. Ahí yo también voy a coser a nombre de los huancas. Ah, nos vemos, te estar viendo entonces. Claro, pues, nos vamos. Hasta luego, doña Remedios. Hasta luego. ¡Qué
Así nos pilla mi hija. Sí, sí. Justo cuando estamos arreglando mis impresos, oye. Sí. Ah, oye, y el interior. Sí. Cuídate, oye. ¿Sabes qué estaba diciendo el padre? Sí. Que te cuides y no te acerques a mi hija, porque donde pastea mi hija, sí. Ahí había encontrado tu pantalón, tu sombrero, cosas más atrás de abajo. Sí, pues. ¿Lo ve? Lo he dejado ahí sin mí olvidado, che. A ver, te han pescado, güey. Ay, siempre le he dejado hoy. Pues mejor cuídate, cuídate, ya no vais. Bueno, sí, voy a recoger pues mis cositas. Oye, Sacachito, te voy a pedir un favor, hermano. ¿Qué es? No vas a decir que me has visto así. No, no, pues sabes, pues amigos, para eso. Gracias, Sacacho. Tranquilo, nada más. Ya. Y voy a recoger mi sopa hoy. Chao. Chao. Bien linda siempre, che. ¿Crees, papito? Miércoles, che. Estaba haciendo falta así un vestido. Ay, casi me bajas a vos. Buenas tardes. Remedios, te voy a presentar, ella es la mujer del Silverio Chopi. Buenas tardes. Ay,
y buenas serams para vos, que tengo un coquete a vos andas. Ahí estoy pues, como quiero. Remedios, dice que le estás mirando a su marido, al Silverio. Yo miro a quien sea. Además, el hombre pues, tiene ojo, que se esté mirando, pues, su problema, pues. ¿Qué cosita? ¿Te vas a saber que ese es mi problema? Yo no sé si me voy a casar con el Silverio. A mí que me importa, cásate con quien sea, aguante con el maestro de los chanchos. Ahí miro su boca de esta, y grave siempre había sido con su anda coqueteando con todos esta. Ay, yo me meto con quien quiera, además tengo pues, mi orgoneto. ¿Cómo pues, una huanca metirse con un choque? Miraría pues, asco. Te advierto, Remedios. Mete con todo el pueblo si quieres, pero menos con el Silverio. ¿Y vos de parte de quién estás? Más pareces choque que huanca. Estoy de parte de las mujeres. Ay, yo también soy mujer. Ay, ¿qué vas a hacer vos, mujer? Con su cara de llama esta, coqueta y conos. Ay, bien envidiosas están ustedes. Claro, pues, ya son viejas, pues, mejor vayamos a otro lado a hablar, además que su lengua se les caiga. Su boca, pero que había tenido ahí, Dios mío, ahí, capaz nomás que, como si siguen caprichando con mi marido. ¡Llegado! ¡Mira esta chola! ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? ¡A mí has llegado! ¡Escucharte un traje, cholita! ¡Ay, soltame! ¡Te estás diciendo! ¡Soltame! Así me gustan las cholitas. Peleadoras, rebeldes y serenitas. ¡Ay, soltame! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te estoy diciendo! ¡Eso es para que no te metas con una huanca! ¿De qué sirvió? ¿Tienes una cholita? Cabras Remedios Huanca, guacho. ¿Remedios Huanca? ¿Tiene acaso todos no eran borrachos? No, está puesto de vuelta y media al pueblo entero. Nadie puede con ella. ¿Cómo que nadie? ¿Para qué creen que estoy aquí? ¿Yo no soy guacho? ¡Si no me clavo en la chola! Ese es el guacho de siempre. Este pueblo era aburrido sin el guacho. Completamente blanco. No pienses en nada. Tío, 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 tío. Shh. Estoy concentrando a tu tía para la competencia. Ah, ya. Sí, tío. ¿Qué tal? Buenas noticias, pero.
¿Pero antes has alistado la vaca? Ah, sí, la vaca está lista, tío. Cuando tú lo ordenes ya sale, lo pongo en el camino nomás. Muy bien. Cuando pase tu tía, sí vas a largar la vaca. Cuidado antes. No te preocupes, tío. Pero yo te venía a hablar de otra cosa. ¿Sabes qué? Me han dicho que el guacho ha llegado al pueblo. ¿El guacho? Este es el más cojudito del pueblo, pues. ¿Qué estás haciendo? Este yo no puedo salir, me tengo que ver. Haz saber que la cebra me gusta. A todos nos gusta, pues. ¡Así nos se labra el guacho! Así que metiéndote con mi amor platónico, ¿no? ¡Acaba el guacho! Ojalá algún día deje de ser tan cojudito, ¿no? Para que aprenda a no provocar. Que si me acerque. Porque le encuentro los un pelarme ese esposo. Ah, sí, pero ni bien ha llegado, me han contado que ya empezó a hacer sus fechorías, dice. Ay, se adora, pues. Me han dicho que se ha robado a la huanca. ¿Qué? Sí, yo estaba ahí, ni bien arreglado a la vaca allá en el camino. Me he encontrado con el Felipe y ahí nomás me ha dicho que le ha visto robarse a la huanca. ¿Pero a cuál huanca? ¿A cuál? Bueno, eso no estoy muy seguro, ¿sabes? Que no me ha dicho si es a la Severa huanca o a la Semich huanca, pero ¿qué importa, pues, tío? Total, a fin de cuentas un huanca no ve. Ya no se importa. ¿Sabes, hijo? Le llevas a tu tía a la competencia, ¿ya? Ya. Ella tiene que ganar esa competencia. ¿Me estás quedando, no? Sí, tío. Ya. No te preocupes. Después, para cualquier cosa, usas una sala. Sí, no te preocupes, tío. ¿Ya? Sí. Listo. ¿Dónde estás yendo, tío? Tío. Ahora sí, pero le voy a enseñar a ese silbero a robarse a esa chula. Bueno, Zacarías, sí, pues. Hay hartas participantes, muchas cholitas, como ves. Sí. Sería bueno que de una vez nos des la partida y que comience la competencia. Está bien, ¿listo? Mientras tanto, yo voy por detrás de ellas para ver y controlar cómo va la casera. Muy bien, padre. ¿Listo? Entonces voy a comenzar con mi... De una vez, hijo, de una vez, yo voy. Listo. Bueno, todos entonces, en sus marcas, solitas, va a empezar la competencia. En sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! ¡Yeah!
¿Silverio Choque? Ya con su traje parece monaguillo. Ten cuidado, guacho. Dice que sabe el kung fu. ¿Kung fu va a saber ese? ¡Llegar a la banca! ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¡Cualquier precio! La otra vez te has hecho sonar por la severa, ¿no? ¿Ahora te vas a hacer sonar por la remedios? ¡Salí, te he dicho! Ya, déjenla la gorra. Ahorita vamos a terminar un trabajito que habíamos dejado a la mitad. Ya, déjenla la gorra. ¡Vamos, muchachos! Severa. Te presento al que un día ha impedido que nos escapemos. Silverio, gracias por traer a mi amor platónico. ¿Qué amor platónico? Amor platónico, pues. Amor platónico te voy a dar yo. Ven. A ver, acércate. Thank you.
ahorcado. Mi diente, ¿por qué eres así? Te juegas con tus cosas. Mira ahora mi diente, lo que me has hecho. Discúlpame, jefe. Diente de oro te vas a poner, ¿ya? ¿Cómo me vas a hacer así, bien bruto eres? Pero no era el intento, pues. Se ve. Vámonos. Vámonos. ¡Viene el Euterio! Pero te he dejado también. Te he dejado también, vámonos. Yo te quiero, Sebe. Yo también te quiero. ¿Sí me quieres? Thank you.
Ya basta, ya van a tener tiempo para eso, che, vámonos.
se ve.